Señores, buenos días para ti en esta hermosa mañana de este martes. Aquí estamos como un regalo de Dios en este 24 de julio, recibiendo este nuevo día con los brazos abiertos, también con la nueva oportunidad de compartir con todos ustedes a través de Televida, Canal 41, Vida FM 105.3, Radio ABC 540 AM y toda la familia que está conectada también a través de www.vidafm.org desde Santo Domingo, República Dominicana, en vivo para ti. Y bueno, yo feliz en esta mañana de poder compartir con todos ustedes, pero también de mi compañero de este día. Hoy tenemos un programa especial dedicado por completo a los padres. Ya estamos finalizando este mes de julio y el próximo fin de semana celebramos el Día de los Padres aquí en República Dominicana. Y precisamente quisimos tener un compañero que pueda representar a todos los padres y con nosotros nuestro querido compañero y hermano Moisés Paulino, que viene a estar con nosotros en este día. Buenos días, Moisés. Buenos días, Isaura, y muy buenos días a todos los hermanos que nos escuchan a través de Vida FM 105.3. También a nuestros hermanos que nos escuchan a través de Radio ABC en los 540 AM. Y por supuesto a quienes nos sintonizan a través de Televida, el canal 41, canal de la familia. Bendiciones. Bueno, bendiciones para todos ustedes. Y hoy tenemos una invitación muy especial, porque vamos a estar tratando precisamente este tema de la belleza de ser padres. Y esto que es un verdadero regalo de Dios. Y a ti, papá, a ti, papá, que estás ahí en sintonía, o al papá que está en la espera también, pues este programa va dedicado para ti. Hoy, de manera muy particular, pues vamos a tener una invitada especial con la cual vamos a desarrollar este tema, nuestro compañero Moisés, que él viene como presentador, pero él no sabe que también él va a ser parte. Entrevistado de, también. Sí, no, tú eres mi invitado. Hoy. Por la experiencia. Tú eres mi invitado y el Señor pues a ti también te ha dado la dicha de ser padre. Y qué bueno poder compartir esta experiencia con todos los amigos y celebrar ese regalo, porque ser padre es un regalo de Dios. Es una bendición muy grande y por supuesto que estamos muy contentos de poder compartir este tema maravilloso en el cual tenemos que vivir cada día, cada uno de nosotros, los papás de la emisora y también los padres que están en sus hogares. De manera que a disfrutar de un programa muy bonito dedicado para todos nosotros los padres. Bueno, pues con esto nos vamos a la primera pausa y de retorno pues ya nuestra invitada con nosotros para desarrollar este tema. Ustedes recuerden que siempre pueden ser partícipes a través del 809-536-1053 y que en unos minutitos ya estamos aquí de retorno, así que mantengan la sintonía.